En el estómago es lo que sentimos cuando se está enamorado, no es como el diagnóstico, no cuando uno se siente así con unas mariposillas en el estómago. Pues así se ha titulado el menú de San Valentín aquí en Cartucio, eh, restaurante que dirige como propietaria Brigitte, una gran che, una gran persona y que nos encanta venir aquí porque todo lo hace con tanta pasión, con tanto amor que es que claro es que el amor está también en la gastronomía ¿eh, brilli hola claro. sí todo bien sí. Uh, sí yo pienso en Valentín de amor y todo y con esta está un menú con especios uh, poquito erótico para sí. la gente sí. Es anime, verdad, porque aquí aquí en tu casa se vive siempre aventuras gastronómicas, eh. Nosotros siempre tenemos unos maravillosos recuerdos porque siempre nos sorprende ¿eh? y eso es también lo que hace que nos enamoremos del lugar, del sitio, de la gastronomía. Y este menú que yo he estado de verdad leyendo y digo qué interesante. Tengo que ir al cartucio para que Brilli me hable de este menú. Cuéntame en qué consiste, cuántos platos y en qué consiste cada uno de los platos. Eh, Estas cinco platos. Eh, el precio eh, del menú está 62 euros. Eh, y en este menú está una sopa de maíz con langostino. Está eh, una ravioli casera con espinache y ricotta con una mantequilla de salvia, una salsa. Eh, un, um, un pollo con miel y mostaza. mostaza um, un mostaza um, no muy fino uh, con mucho sabor. Um, y al final una panacota de limuchelo. Uh -huh. bueno, muy bien esto, ¿eh? Sí, esto suena muy bien. Y un, el primero está uh, uh, todos los tiempos el, tiempo el apretivo. Y el apretivo es una sorpresa. Hay que venir entonces, hay que reservar y venir para ver esta sorpresa que bueno, Brigitte siempre prepara con el corazón. La verdad es que no solamente hace falta estar el día de San Valentín, de saborear unos platos eh, buenos y con cariño, porque todo el plato que tú haces están hechos desde el corazón. Y me consta porque tal como lo sirve, lo prepara, te sientas con el cliente, te vas al cliente, le y el cliente siempre tan satisfecho, sabe ¿Qué es lo que me gusta? Que digo, pero bueno, siempre tus clientes que satisfechos se quedan con todo lo que le pone. Porque muchas veces ellos no saben qué pedir, pero tú le dices, pide esto. Y aciertas. Sí, esta muchas veces. Para hoy, esta eh, las cinco eh, gente en la restaurante. Eh, Hablan, no, Brigitte, eh, tú preparado esta esta, no, Brigitte, yo comida, tu platos, sorpresa para eh, esta el menú de degustación con cinco platos para esta gente. Y está muchas veces en la restaurante mío, me gusta la sorpresa, mi comida. Bueno, realmente que con ese plato, como tú lo has titulado, mariposa en el estómago, bueno, ese día vamos a disfrutar con la pareja muchísimo. Sí. Pero tengo que decir también que hoy hemos probado otros, eh, otros platos tuyos, eh, muy bien elaborados, y me ha sorprendido esa crema de calabaza con aceite de pipa de calabaza. De calabaza. Mm -hmm. Es un aceite de Austria, un aceite muy especial, muy fuerte. Aquí en España está no, esta aceite, esta aceite de calabaza para no esta calidad. Esta calidad, está eh, muy, un, un aceite muy verde, está muy bien con, eh, con un postre también. Eh, Tú esta aceite, en un helado de vainilla, el sabor está como chocolate primero y al final nutres esta aceite cambio cambio mucho fantástico yo lo he probado en las sopas de calabaza y tenía como al final te queda como esa sopa nuez no sí. y ha sido fantástico sí sí y este eh, esta aceite está un aceite ecológico y eh, una medalla de de oro también esta es la más mejor aceite de, de calabaza en Austria sí. en el momento pues a que venir a probarlo porque es delicioso y también tengo que decir que es la temporada también del espárrago y también he podido degustar porque es la época ahora también de esos espárragos verdes esos espárragos trigueros no sí. que están muy bien como las has maridado también las has puesto con con el queso parmesano no y, sí. fantástico, con fantástico. queso parmesano Es una plato un plato muy simple muy simple, para con el queso parmesano, poquito de especia y un aceite de oliva, muy bien. Y está el plato fantástico. La verdad me ha encantado más el espárrago con todas las propiedades que tiene, buenísima. Pues eh, ha venido muy bien saborear estos exquisitos platos, porque otra cosa que tiene tu cocina es que es una cocina sana. Incluso el pan lo elaboras tú misma. Sí. El pan, el mantequilla con aceitunas en el momento, eh, está todo hecho aquí eh, en la restaurante Comió Manos. Bueno, ahora fíjate que también tenemos ahora muchas cosas, porque además es carnaval en Marbella, en San Pedro, y, y estás en el centro de la ciudad, con lo cual aquí van a, vas a venir también personas a vivir momentos de carnavales, así que hay que recomendarle también algún plato. Uh, yo hay un postre de carnaval. Sí, claro. Sí, para yo no sabe esta uh, la cosa en España. Esta um, como um, como una bol bola dulce. Está um, esta una masa con levadura. Esta en aceite al final. Y con mucho azúcar. Está fresco, con un café, está fenomenal. Ay, de verdad, tenemos que venir un día a que nos elabore una receta y aprender un poquito de ti. ¿eh? Tienes que darnos clases de cocina. ¿eh? Por lo menos, no, no te voy a todos los secretos, pero alguna receta tenemos que ofrecerla a nuestro público, a nuestros telespectadores sí. que nos siguen y que le gusta mucho eh, tu cocina. Así que lo tienes que prometer este año. Tenemos que hacer una receta. ¿Te parece? Próximamente. Sí, uh, yo explicar esta ¿Vale? receta para todas las personas. Ya cuando pase este mes de febrero, que tenemos carnavales, sí. la Semana Blanca, tanta fiesta, hacemos un día una receta con brilli. Eres, sí. eres excepcional, brilli. Sí. Y sabes que te quieren muchas personas, muchos españoles. Todo el barrio te quiere y por algo será, ¿no? Como dicen aquí, dice, ¿algo tendrá en el agua cuando la bendice? Estamos aquí en la iglesia de Santo Cristo y aquí hay este refrán. Dice, ¿algo tendrá el agua cuando la bendice? Pues algo tendrá Brigitte cuando todo el mundo habla también de ti. <risa> sí, <risa> seguro. Bueno, Bridgie, vamos a recordar la dirección para el que quiera reservar para el día de San Valentín, que pueda reservarlo. Porque además, no sé, una pregunta que tenía para ti. Como el día de San Valentín eh, cae en día normal, en día laboral, en día de trabajo, ¿si sí lo vas a prolongar también al fin de semana ese menú? Porque sí. habrá personas que no puedan porque están trabajando y se no hay gente que lo celebra el fin de semana. Este menú está de 14 de 18 de febrero. Esta este menú aquí en la restaurante. Ah, está bien que lo hayas dicho. Recordamos eh, dirección y teléfono. Um, la restaurante Ecatucho está en el Callejón de Sante Cristo, está cerca de Plaza de Sante Cristo, um, el teléfono está 952. Bueno, ponemos el teléfono en pantalla, ¿vale? Para 10, que tomáis nombre. 7704. <laughs> dos. No, no. Bueno, de todas formas, ponemos el teléfono en pantalla para que, muy importante, reservar. Porque el, tele, eh, el restaurante del que estamos hablando, el Cartucio, lleva muchos años aquí en Marbella, pero es un restaurante muy, muy, muy exclusivo. Con un horario estricto y los días que abre. Entonces. Como es un restaurante tan exclusivo es muy importante reservar porque igual vais a venir y os va a encontrar que no tenéis sitio y entonces queda como muy desagradable vení venía a un sitio con la ilusión de venir a comer y que no tengamos sitio entonces mejor reservar no Brigitte? Porque sí mejor para eso. esta un pequeño restaurante esta un día está muy rápido llena un posible un día está nada aquí en este tiempo para esta muy importante eh, reservado para un bien mesa también <ríe> 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 muchísimas gracias por atendernos por habernos ofrecido esta exquisita cena que realmente hemos estado encantado y aquí realmente un, es un lugar que te enamoras ¿eh? si la pareja está un poquito así 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 cogida con alfileres aquí ya se cose el pespunte completo a máquina y, y, y bueno y bien rematado <laughs> gracias brilli <Brigitte>. gracias elena <laughs>